¿Qué? Buena gente, una nueva parte más de Seiyu Denshi. Estoy acá junto a Mac. Hola gente. Y nada, estamos continuando esta ruta de Chiba. Así que un mensaje. Dos nuevos trabajos están disponibles. Sí. Entonces es... ambos son para el mismo día. Ajá. Creo que nosotros habíamos escogido esto. Last Fantasy. Last Fantasy. ¿Por qué ese? Porque paga más. Porque es el difícil. Porque es el difícil, mira la diferencia. Last Fantasy empieza a tomar clases extras. Ok. Es lunes, ¿no? No debería que también buscar la... No. Solo clases extra. Ok. Yo pensaba buscar a Chiba. Pues. Es en 5 días. Ok. Entonces, ¿qué es lo que más nos hace falta? Subamos no, técnica, que creo que es lo que está más... No, caracterización. Ay, lo siento, Chiva. Caracterización. Sí. Listo, ya tengo la caracterización necesaria. ¿Han pasado semanas desde qué? Sí, ese es usted. Dale. Han pasado... Esas últimas dos semanas han sido muy concurridas, ¿no? De la nada la agencia ahora cambió de dueño. Además de eso, me pidieron de repente que ganara el premio de actor de doblaje, si no quiero que me voten de la agencia. A pesar de eso, en el lado positivo, también he podido conocer mucha gente interesante estas últimas dos semanas. ¿Sabes lo que va a pasar, verdad? No, ¿qué va a pasar? Oh, sí, pero todo esto me está cansando mucho. Ah, sí, ya me acordé. Creo que se llama Masturbar, ¿cierto? Oh, sí. Censura. Activada. Censura activada. ¿Se acuerda dónde queda más o menos la imagen? No me odien, gente. Por todo eso. ¿Ah, sí? Sí. Porque siempre me falta justo el trocito que no guardo. ¡Pum! Justo ahí es. Sí. No, dígame si está bien puesta para evitarme editar. Siga. Sí, está bien. Dele. Dele. Ah, más que nada no he tenido el tiempo de hacer mi actividad nocturna usual. Ya no puedo soportarlo más. Tengo que hacer mi actividad usual o tal vez me voy a enloquecer.
Justo ahora es el momento de mi masturbación nocturna como remedio. Sin esperar nada más, me quito la camisa y mis pantalones. Siempre he querido hacer esto. No, siempre hago esto cuando sea que me masturbo. No quiero que mi ropa se ensucie. Bueno, eso lo puedo mostrar, ¿no? No. ¿Cómo que no? Bueno, ahí. ¿Sí? Ahí. Como es usual, inmediatamente traigo mi mano a mi pecho. ¿Lee esto usted? No, sí, son pensamientos. No, lee esto usted. No, para más acá están mis padres. Qué pena, tan tarde. Yo fácilmente me excito cuando sé que mis pezones son pellizcados. Es por eso que los estimulo primero. Eso no eran pensamientos. Uso mis dedos gentilmente para circular en la superficie. Pronto mis pezones empiezan a ponerse erectos. Luego utilizo mis dedos para pellizcar. Bueno. Oh, Dios. Uf, menos mal, sí quedó bien la censura. Deslizo mi mano arriba y abajo de del falo para simularlo. Ok. Y bueno, se masturba, se cierra sus ojos, le gusta mucho. Y masturbarse pensando en Shiva, obviamente. ¿Eso afecta mucho? Obviamente escogeré Chiva, pero ¿afecta en algo realmente? Sí. Oh, vaya. Esto. ¿Sale la otra imagen o ya puedo quitar la imagen? No sé. Mejor no la, mejor la dejo. Bueno, masturbarse pensando en Chiva. Hola, oh, la. A ver, voy a quitar un poquito la censura para que la gente vea. Empiezo a visualizar a Shiva desnudo en mi cabeza. Uf, menos mal que la había puesto otra vez. Ajá, eso no es un pensamiento. ¿Cómo que no? Con la imagen de Shiva. Lo anterior no. Con la imagen de Shiva en mi cabeza, empiezo a frotar mis pezones arriba y abajo. Esos no son pensamientos. Oh, estoy tan cerca. Ya. Y vuelvo a pensar en Shiva una última vez y visualizo que me vengo en toda su cara. Eso realmente fue genial. Por alguna razón, el pensamiento de Shiva hizo que me excitara más de lo usual. Tal vez estoy mucho más interesado en él de lo que pensé. Me limpio el semen y me voy a bañar. Igual sigo diciendo que eso no debería que afectar mucho, porque entonces ¿cómo haría con las personas que todavía no ¿Por qué conoce? se escucha tan mal? No sé. Sigo pensando eso. No sé por qué lo escucho muy mal y no veo y veo también muy mal la pantalla. Ah, pues tiene que En ser algún serio. problema suyo porque ya no estoy descargando No, nada. ya. Ok, ya lo veo más o menos normal, pero lo escucho igual mal. Que estoy diciendo que tiene que ser un problema suyo porque yo no estoy descargando nada. Aló. Aló, aló. Que dije que Mejor. tiene que ser un problema suyo porque yo no estoy descargando nada.
Bueno, que estoy diciendo que yo creo que en realidad eso no afecta mucho, porque entonces cómo haría con las rutas que no todavía no conoce, como Hikaru o cómo llamar otro a él. Es que eso afecta es con puntos, eso ayuda a las rutas, eso no es que afecta de que se acabó el juego, o sea. Sí, pero por ejemplo, digamos que yo hubiera pensado en Toru y luego digo, no, mejor sigo pierdo la ruta de Chiba. Pierdo los puntos y ya. Pierdo. Igual, o sea, lo hubiese podido lograr, solo pierdo los puntos. Dale. ¿Qué pasó? Dale. Muy bien, será mejor que duerma temprano hoy. Dele. Cierro mis ojos y me preparo para dormir. Ah, ya puedo quitar la censura, ¿no? Por alguna razón. ¿Cierto? Sí. Por alguna razón la imagen de Shiva vuelve a aparecer en mi cabeza. Vete de mi cabeza, Shiva. Uy. Ok, ya va. Ya sé lo que está pasando. Lea un momento. Después de contar unas 100 ovejitas, finalmente pude dormir. Ya. ¿Me escucha mejor? Sí. Ok. Había una lección en... ¡Ah! ¡No! De esos ruidos, no. En serio, yo le dije que no haga esos ruidos cuando estemos grabando. Es que se escucha mucho y ellos también lo escuchan. Ok, lo siento. Pondré mute. Pero vaya a la escuela y haga la técnica. Técnica. Y Chiva. Técnica. Ah. Adiós, Chiva. Y en serio, me parece estúpido que no tengamos mira, ya tenemos todo. Felicitaciones. Espejito, espejito. Ahora puedo ir a ver a Shiva. Bien, está en el comercial. No, está en el restaurante. También podríamos hacer las misiones secundarias que ya podemos hacer con la con el carisma. Ñum, 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 ñum. Espera, deme un segundo. Este arroz frito realmente es delicioso. No creo que... No, me lamento no haberme lo comido antes. O bueno, no haberlo probado antes. Oh, ahí está Chiva y no. Oh. Oh, Nathan. ¿Cierto? Sí, es cierto. Sería transformado, ¿cierto? Sí, no es... O sea, como que... Oh, Nathan, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Qué pregunta tan estúpida. Ah, comiendo, por supuesto. La comida aquí es realmente deliciosa. Disculpa, discúlpame. ¿Qué dice? Me gustaría
Ajá. Ordenar. Ay, dígamelo todo una vez. Disculpa, me gustaría ordenar esto también. Ah, ok, entonces sí, era lo que pensaba. Hay tres platos vacíos ya en la mesa. ¿Y planea comerse más? Oh, esta comida es tan deliciosa que no puedo resistirlo. Te vas a poner gordo. Yo me ejercito mucho, así que está bien. Espero. ¿En serio? Déjame mirar entonces. ¡Wow! No toques mi que es Tumi. Pancita. Mi pancita. Pero no entiendo lo demás como. ¿De esa forma? Así de repente. Ah, ok. Oh, tu pancita está un poco fluffy. ¿Qué es eso? Mac. Esponjosa. Como aguadita. Ah, tu pancita está como aguadita, ¿no es así? ¿Qué? ¿En serio? Solo bromeo. Es musculoso. Se nota que. Supongo que sí hace mucho ejercicio. ¿En serio? Uf. Supongo que él es muy preocupado por esas cosas. ¿También vas a ordenar algo de comida, Nathan? ¿Qué debería hacer? Pasar tiempo con Shiva. Ajá. Bien, ¿comamos juntos? No sé qué es Hank. Pasamos tiempo juntos. Ok. No se activó ningún evento. Pasé el resto del día jugando y estando con Chiva, quien quedó como un perrito Seguro. feliz. ¿Seguro qué? Ya va a ver. Ay, se le escucha otra vez feo. Seguro que ya voy a ver qué cosa. Mire, está en la La escuela. siguiente. ¿Cómo? A ver. ¿Qué? Hable con él. Oh, Nathan. Oh, tú también vienes a la escuela de actor de voz, ¿eh? Bueno, es la única escuela de voz disponible. ¿Tú estás aquí para tomar unas clases extras también? Nah, estoy bien con las clases. ¿En serio? Yo pienso que las lecciones son muy divertidas. De hecho, yo quiero tomar una lección extra más, pero he gastado, sí, yo he gastado mucho de mis ahorros en comida y no sé qué hice al final. Y no tengo el suficiente para pagar la instrucción. Bueno, no sé qué hice ahí, de verdad. O sea, a ver, yo voy a decir lo que creo que dice. Bueno. Al menos puedo ir a clases extra 2 veces a la semana. Ok. ¿Tú vas 2 veces a la semana? Eso suena muy problemático. Sí, yo atiendo las clases cada jueves y. No, 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 no. Sí, jueves y. ¿Tuesday qué es? Martes y jueves. Ah. No ve que le esté diciendo su horario. Le dijo, los martes y jueves voy a las clases. Ayer que era miércoles estaba en el restaurante. Los Ay. lunes, ¿dónde está? Sí, bueno, pero ¿para qué me sirves? Igual lo voy a ver en el mapa siempre. Como mierda. Pues la verdad. Como mierda. ¿Ayer qué fue? ¿Lunes? Miércoles, el Pero. restaurante. El miércoles él se atraganta en el restaurante. Los viernes creo que va al centro comercial. Bueno, ya lo noté, no sé por qué, pero. ¿Ah? Que ya lo noté, no sé para qué, pero bueno. Entra. Ya veo. Supongo que. Que lo veré mucho en la. En la cosita de vos los jueves y los martes. De cualquier forma, ¿qué debería hacer ahora? Pasar tiempo con Chiva. Hey, hagamos esto, pasemos tiempo juntos. A ver. Ah, sí, era acá. Ah. Hey, no sé qué es ahí. ¿Qué es Dear?
¿Qué pasa? Ah, ok. Espérame. Hello. Aló. Ya. Hey, ¿qué pasa? ¿No crees que...? Ah, no sé qué dicen. De verdad, ayúdame en esa parte. Un segundo, es que justo estoy respondiendo algo importante. A ver, ¿usted qué opina, Mac? Es que yo tengo un compañero en la universidad que es el típico... Ay, que se las quiere dar de especial, de único, de que ay, las notas no sirven para nada y bla, bla, bla. Entonces él puso una imagencita. La típica imagen de tus buenas calificaciones no sirven en la vida laboral real. Se tenía que decir y se dijo. Entonces yo le escribí, no y sí, la nota realmente sí es un reflejo del compromiso de un estudiante con sus propios estudios, principalmente en la universidad donde se supone que estás estudiando algo que va acorde a tus gustos, o al menos esa era la idea. Y en cuanto a lo que sí afecta directamente tu nota es, por ejemplo, tu tesis. La tesis afecta mucho en los posgrados, más si vas a participar en la misma universidad. Y también como una referencia en tu carrera investigativa y más si te quieres encargar como te quieres especializar como un docente universitario donde te tienen en cuenta principalmente la investigación. Entonces él respondió, en realidad las notas de la universidad poco o nada tienen que ver con la vida laboral. En realidad uno aprende trabajando lo que nunca aprendió estudiando, cosa que es cierto, no le voy a decir que no. Y lo de las notas de investigación y eso, pues claro que se tiene en cuenta, tal vez sobre todo en universidades privadas. Esos concursos, por ejemplo, en la UT, que es mi universidad, cualquier especialista se presenta y pasa una prueba y queda catedrático. No siempre hay una buena competencia para ponerle nivel en todo caso. Los estudiantes excelentes son casos excepcionales, que seguramente verán reflejado su esfuerzo en su vida laboral, pero muchos compiten entre sí y sacan buenas notas, pero de fondo no hay nada, y lo digo tomando de referente a mis ex compañeros del otro pregrado. Entonces respondí yo, ja, para empezar los concursos de las facultades en la universidad siempre van a pedir la maestría como mínimo, no una especialización. Y si uno estudia una maestría, al estudiar la maestría en cuanto a referente investigativo, sí te van a pedir una carrera investigativa. Igual, con todo ese discurso que me dio, sí me dio la razón en algo, y es que así sean universidades privadas, sí le piden un reflejo de notas en cuanto a la investigación, así que sí, mi punto que estoy diciendo sí es cierto, sí se ve cierto reflejo en las notas que uno va sacando. Y luego le escribí, ¿en serio no ha aprendido nada conmigo? Yo nunca pierdo. ¿Por qué usted es así? Porque me intentan llevar la contraria. Sigamos. Ayúdeme con esa frase, ya, mientras que me despejo. ¿Acaso no sabes que cada vez que suspiras, un poco de tu felicidad se escapa? Es que es verdad, Mac. Si uno quiere, o sea, creo usted cuando estuvo trabajando en la Uniminuto, me imagino que usted se ha dado cuenta que la gente que contratan un poco más ya vinculado totalmente a la universidad son gente que lleva una carrera investigativa. A todas las universidades les conviene que se genere investigación en sus universidades porque pues eso sube la calidad de la, obviamente, de la propia universidad. Es por eso que sonríe. ¿Me está ignorando? Maldito. Bueno, es que veo a mi billetera como tan triste, dolorosa. Oh, está un poco vacía. Es igual que la mía. Esto es tan deprimente.
Porque todos los trabajos de actor de voz pagan tan poquito. Bueno, no sé qué es lo que dice ahí. Anime Geek. Un trabajo de anime, así que era de esperarse. Oh, el productor dijo eso también. ¿Por qué las producciones de anime pagan tan poquito que otros trabajos? No sé qué dice ahí. Air de Hush Sting. ¿Acaso son tacaños? No sé lo que. De verdad, no es porque me lo lea. Bueno, no sé qué dice ahí. ¿Qué es Budget? Sus presupuestos no son muy altos. Y hay muchos actores de voz, por lo que la competencia, pues hay mucha competencia en el trabajo. Entre más oferta, digo, entre más demanda. Demanda por ese trabajo, ¿no? No demanda, no al contrario, no la demanda. Bueno, yo me entiendo. La voz, ¿qué? Bueno, actores de voz son, ¿qué? Le das a momento, encerrando un poco. Hacer la voz de un anime popular, especialmente un personaje favorito, puede darle un gran impulso a tu carrera. Como la actuación de mañana. Es por eso que hay muchos actores de voz tratando de siempre tener un puesto en un anime. Oh, ya veo. Pero sí, estoy de acuerdo que es muy poquito. Además de que no cubro todas mis como gastos de comida. Bueno, eso es también porque tú comes mucho. Bueno. ¿Espejito? Yep. Lea. Espera que estoy contestando otra cosa. Ya. Ay, esos son pensamientos, lea usted. Hoy es la audición para el rol. Los se le está escuchando feísimo. Hoy es la audición para el... Hoy es el día de la audición para Los Últimos Días RPG. Ese es como el del RPG donde le corta la cabeza a alguien. Aquí estoy. Hombre, realmente llegué temprano hoy. Soy una nueva persona. Ey, ¿estás esperando para la audición también? Oh, ahora un chico está empezando a hablarme. Y no sé qué dice, dele, siga. Que se asusta. De la nada, este chico raro me empieza a hablar. Están... repentino que los desarrolladores ni siquiera se molestaron en darle una imagen. <¿De fuck? risa> Sí, yo lo soy, chico random. Hola, que no soy alguien al azar. Soy un actor de voz justo como tú. Max se le está escuchando horrible. No soy una persona cualquiera, soy justo un actor de voz. Ya veo. Hola, chico random, actor de voz. ¿Por qué sigues dejando la parte de random, Bueno, no importa, ¿estás interesado en participar en nuestra discusión? ¿Qué clase de discusión? ¿Un tema de adultos? Cuenten conmigo si están hablando de eso. Estamos discutiendo sobre Hero Justice, el personaje por el cual todos estamos audicionando, por supuesto. Estamos compartiendo nuestra opinión y teoría sobre el personaje. Es un nuevo personaje, así que no tenemos idea de cómo interpretarlo. Incluso peor que eso, estamos muy limitados a la información que tenemos sobre él y el juego en sí. Ya veo. Está bien, me uniré. Genial. Y yo creo que la llave para... la clave para interpretar a este personaje es su torpeza. Se dice que es estúpido y pierde todo fácilmente después de todo. Sí, yo también creo eso.
bueno, yo tengo una teoría de mí mismo, no entiendo. ¿Qué es OM? ¿Propia? Ajá, sí. Escuchémosla. En mi opinión, la clave central de la descripción es que todos son hombres en el grupo. Y pues Hiro, este chico Hiro, hace parte del grupo de puros chicos. Es súper, que es Big Deal. ¿Eso es un gran detalle? Ajá. ¿En serio eso es un gran detalle? Sí, sí. Los RPG, que suelen ser románticos. No, espera. ¿Ahí me va a ayudar? Mac. 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 Sorry. Los RPGs suelen como soportarse del romance para hacer las partes menos aburridas, por lo que es importante que esto se tome en cuenta. Mac, en serio, no sé qué le tiene su micrófono que está sonando horrible cuando usted habla. Y, ajá, bueno. Lo que pasa es que lo tengo en mute cuando no estoy hablando, entonces eso hace que... ¿Usted me entiende? No. ¿Quién es el personaje principal pareja de él? Bueno, me imagino que él conocerá alguna princesa en una aventura. Ustedes chicos son tan básicos. En mi opinión, pienso que definitivamente él estará en una especie ambigua de un bromance con alguno de sus compañeros del grupo hombres. Eso volvería a los fans muy locos. ¿Ah? Ya saben, las OTP suenan muy bien y pues si el personaje principal tiene su propio harem gay, pues bueno, eso sería como muy raro, ¿ya ven por dónde va todo? O bueno, todos los personajes del grupo pueden montar una orgía y hacer algo súper asombroso. ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? Ajá. Esta audición empezará pronto, así que los participantes síganme en la habitación. Ups, aquí vamos. Bueno, eso es lo mismo de siempre. Va. Dale, Mac. Shy. No. No. Me refiero... No. Es happy. Sí, pero me refiero a que usted siempre lee. ¿Qué es? Hey, ¿qué demonios es esto? Ese es el personaje que voy a interpretar esta vez. Su nombre es Hiro Justice. Él supuestamente es torpe y... No leo. ¿Cómo que no lee? Pues cuadre porque usted ha leído a veces. Pero no. Se supone que eres el típico como estúpido protagonista que como que tiene la mente muy tonta. Oh, ahí estás. Happy. Hola, Ceres. Qué alivio verte. Sigue sacando problemas para nosotros. Sad. Lea. No, ese es usted. Usted siempre lee las cositas de voz. No, pero usted leyó el último. No. Yo leo el otro personaje. Ay, qué pereza. Ay, lo siento por eso. Ay. Siempre se usó desde que éramos niños. No puedes siempre perderte. ¿No puedes qué? No puedes quedarte quieto, siempre te pierdes. Me han pedido que sea yo el que te encuentre. Shock. Y tú siempre mágicamente me encuentras, ¿cómo lo haces? Cualquiera sería capaz de lograr eso. Si yo estuviese en la tarea de encontrar al mismo tipo una y otra vez por años,
Bueno, dejemos de hablar de eso y vamos a movernos. Neutral. Ah, perdón. Ah, sí, ¿dónde está Ren y Henrik? ¿Se acuerda cuando decíamos todo esto suponiendo cosas? Sí. Era horrible. Ellos fueron adelante hacia la cabaña y aseguraron. ¿Qué pasa? Bueno, si no fuese por alguien, no tuviesen que haberse molestado en hacer eso. Shai. Shai. ¿Cómo? S-H-S-H-Y. Jeez, ya me disculpé, ¿no? Así que, pues como que ya. Bueno, como sea. Solamente vamos, necesito que terminemos con nuestra siguiente misión lo más pronto posible. Papi. Ok, vamos, no puedo esperar por más monstruos. Asesinar. Hey, ¿por qué estás liderando el camino? Camina detrás de mí y sígueme. Angry, enojado. Pero yo soy el líder del grupo, así que es normal que yo camine adelante. Es como la norma. No puedo confiar tu terrible sentido de la dirección. Triste. Ey, no es tan terrible, ¿no? Es terrible. Me refiero, vamos a seguir moviéndonos en la dirección incorrecta. Shot. Wow, ¿en serio? Sí, por eso es que tú no puedes ser el que nos... O sea, por eso es que tú tienes que seguirme a mí. Sad, triste. Ah, bien, pero eso como que jode o eso lastima mi orgullo de líder. En una palabra, maravilloso. La emoción del personaje. ¡Ey! Ojo, tengo el trabajo. No puedo creer que tengo mi primer personaje de un... pues, de fantasía que está rodeado de un harem gay. ¡Hey! ¡Felicitaciones! Oh, gracias, chico random. ¿Puedes dejar de llamarme random? Espejito, espejito. De acuerdo, es momento de ir a grabar. He llegado antes de tiempo. Mira lo que va a pasar ahora. Ponga la censura. ¿En serio? Pronto, no todavía, pero prepárala. Déjala lista, pero... en el centro. Yo no me acuerdo nada maloca. Uy, nunca hicimos este, recuerda, hicimos el otro. El que costaba menos, porque era más barato, era más seguro. ¿No se acuerda? No, pero bueno. Eres la primera vez que nos vamos por acá. Y es la primera vez que nos vamos por acá teniendo 2 estrellas. Ya vamos a ver lo que va a pasar. Debes saber que no es nada orgulloso. Eso es un deber. O sea, no es nada de lo que debes estar orgulloso, es un deber. De cualquier forma, ve rápido al cuarto de grabación. El escritor del juego está aquí con nosotros hoy. Oh, ¿en serio? Estoy bastante nervioso. Doki, doki, doki. Deja de expresar tu nerviosismo interior y solamente mueve tu culo adentro del cuarto de grabación. Sí, señor. Como tuvo 2 estrellas, mira lo que va a pasar. Aquí es esto pago por tu trabajo, Nathan. Ojo, dinero, dinero, dinero. De acuerdo, me voy. Por favor, espera, Nathan. Si es posible, me gustaría hablar contigo un momento. ¿Quién eres?
Yo soy Miss Endo. Soy la escritora principal del juego en el que estás trabajando. Estaba contigo en el cuarto de grabación también. Ah, eso fue el productor. Es un placer conocerte, Nathan. Mucho gusto en conocerte también. De cualquier forma, ¿de qué quieres hablar conmigo? Oh, cierto. Bueno, hiciste un gran trabajo como Hiro. Y amaría que me ayudes en otro juego en el que estoy trabajando. Ay, eso suena genial. ¿Entonces lo harás? Bueno, necesito trabajar mucho, así que sí, lo haré. Genial. Entonces ven al estudio de grabación en junio, en enero 28. Sí, estaré ahí. Tengo que marcar mi calendario para no olvidarme sobre esto. De acuerdo, nos veremos ese día. Te veré allá. Mac me pidió. Ese día. Me pidió que censurara a esa mujer porque era mujer, machista. No. No, es que me confundí. Así lo había puesto. Le dije que la preparara, pero que no la pusiera. Es que ese día va a grabar algo diferente. Ok, nos veremos entonces. Así que es ese juego, Por supuesto. ¿En qué más he estado trabajando últimamente? Qué lástima con este tipo. Desde que esté Chiva ahí, porque ya me imagino qué vamos a hacer. Ya que hacemos. Hoy es domingo. Sí. Y no. Espejito. Ay, ¿por qué todavía no puedo llamar a Chiva? ¿Cuánto tiene de estrés? 8. Hoy es, ¿no? O es mañana. No, es mañana. Vaya al parque a hablar con la niña y le va a decir que el viernes va a poder encontrarse a su mamá en el centro comercial, en el supermercado. No voy a perdonar a mi mamá. Ey. ¿Y qué pasa con tu mamá? Vamos, vamos. Se lo puedes decir a tu Nichan. Mi mamá me tiró a mi amigo. ¿Puedes creerlo? ¿Se tiró al amigo? Se me botó. ¿Cómo que la botó? Me botó a mi amigo. O sea, debe ser un juguete. Ah, ¿tu amigo? Mi osito Teddy favorito. Lo botó cuando estaba limpiando mi cuarto. Nunca lo voy a perdonar. Oh, esa fue mi reacción cuando Tochan arrojó mi colección de Magical Pompom. Cierto, es muy horrible, ¿cierto? Mamá nunca se disculpó, no la puedo creer. No iré a casa hasta que se disculpe, viviré en este parque. Wow, no puedo permitir que se pase, ¿o sí? Encontrar a la mamá. Ya digamos que se disculpe. Ay. El chico raro de antes. Ay, finalmente nos encontramos, buen tiempo. Y no soy chico raro. Solamente, ¿qué hice? Soy un fundachi. De cualquier lado tú eres el raro aquí, Nathan. ¿Yo por qué? Porque tú eres como un obstáculo. No eres un chico que pueda manejar. ¿Cuál era tu secreto? Ah, que siempre estaba, que no podía encontrar, que siempre estuvo en la casa encerrado. De cualquier forma, de que es tu investigación. Pues que lleva una data de chicos entre 20 y 30, bla 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 bla. Ahora, eso no es información que dañe. De cualquier manera, tengo toda la data completa. No te preocupes, toda la información que yo tengo es privada. Por supuesto que tengo el nick de como el sobrenombre de él. Este chico da mucho miedo, pero porque solamente es chico entre 20 y 30. Porque solamente estoy interesado en chicos jóvenes. Es una razón muy simple. Y porque es y para ser más exacto, amo ver las relaciones entre chicos y chicos.
Leo muchos libros ya hoy, escucho CDs drama. Yo tenía un amigo que sería como el equivalente de algo parecido así en mi ciudad. Era como una persona, un amigo gay que conocía a todas las personas gay de toda la ciudad y conocía a todas las parejas y todos los que estuvieron juntos. ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, le está diciendo que pues que es la pasión de él y que puede contar con él para cualquier información que necesite sobre el romance. ¿Y? Es que estoy resumiendo esto. Prácticamente dice eso. Úsame cuando quieras. Eso sonó tan mal. Ahora que recuerdo, tengo que... Siento que tengo que irme primero, bla bla bla. Estaré en el parque siempre que necesites mi ayuda. Nos vemos. ¿Espejito? Sí. Y hoy es el evento, ¿no? Sí. Oh, sigo soñoliento, ¿eh? Porque la alarma está prendida, ¿no? Oh, cierto, hoy tengo que atender a esa grabación de ese juego que todavía no sé. Estoy acá, ¿ya pongo la censura? Sí. Me alegra que estés aquí. Estamos listos para empezar la grabación. Se me mandó un mensaje. ¿Ahora me puedes explicar más sobre el juego primero? Supongo que no te he dicho todavía. Bueno, está bien, te explicaré justo ahora. Este juego es un RPG llamado Héroe Erótico. Es un RPG, pero también es una novela BL. Fantasía combinada con chicos desnudos haciendo el amor, ¿acaso no es genial? Yo lo compraría. Oh, esta persona es un Fuyoshi. De cualquier forma, quiero que hagas la voz de un específico personaje, de un personaje que lo viola unos tentáculos. Oh, vaya, eso escaló de nivel rápido. ¿Se imagina? Que lo digan así, como que tu voz, siento que tu voz sonaría bien para el personaje que lo violan los tentáculos. Ese personaje es un chico tsundere. Es bastante como tenaz al principio, pero luego empieza a gemir sin querer y hasta que cede ante el placer. Quiero que interpretes la humillación que él siente hasta que se empiece a sentir bien por el tentáculo. Ya veo. He leído muchos suficientes BLs, de doujins, ya hoy, como para saber de qué trata. Soy un experto en eso. Me alegro de escuchar eso. Sabía que escogí al chico correcto. Entonces, ¿dónde está el libreto? No hay libreto. ¿Ah? Me refiero, creo que lo hagas espontáneamente. Creo que será más natural así. Solamente gime como crees que sería si alguien te violara con un tentáculo, Nathan. Pero nunca he sido violado por un tentáculo antes, así que no sé cómo es. ¿Quieres que ponga un dildo todo gumoso en tu trasero entonces? No, gracias. Yo haré lo mejor que pueda, mam. Ok, empecemos. Supongo que debería hacerlo. No debería ser difícil si no tengo guión. Muy bien. Como usual, concéntrate y visualiza la situación primero. Modo de concentración, activarse. Ay, Dios santo. Dime qué es eso. Ah, sí. Yo le dije. Esto es nuevo, ¿no? Sí. Dale. Primero que nada, ¿cómo se sentiría que el primer tentáculo entre en mi cuerpo? ¿Dolor? ¿El primero? Correcto.
Así debe ser. ¿Qué debería sentir cuando el tentáculo empiece a adentrarse dentro de mi ano? ¿Dolor? Sí, esa es la forma correcta de interpretar este sentimiento. Después de eso, ¿cómo debería expresar cuando el tentáculo inyecte el afrodisíaco dentro de mi ano? El tercero, excitado. Sí, es la forma correcta de hacerlo. Muy bien, ¿qué deberías hacer finalmente ahora que me he venido? El segundo. ¿Qué significa? Avergonzado. ¿Cómo? Avergonzado. ¿Ah, cómo? Avergonzado. Sí, es la forma correcta de hacerlo. ¿Ya puedo quitar la censura? Sí. ¿Y qué tal lo hice? Buen trabajo, justo como lo imaginé. ¡Hurra! Siempre se siente muy recompensantemente terminar un trabajo y obtener como un cumplido. Y aquí está tu pago por el día, muchas gracias por tu ayuda. Wow. He recibido 8000 yens por el pago. ¡Hurre! Ya, y podré comer toda esta semana. Comida más fancy esta semana. Te mereces el pago. Muy bien, nos vemos. ¿Qué pasa hasta si luego? ¿Qué pasa si uno lo hubiera hecho mal? Le pago menos. Ok, Grey, por favor, contáctame cuando necesitas, tengas otro trabajo para mí. Supongo que me iré a casa ahora. Que hacer casa nueva es difícil. ¿Cómo? Que hacer casa nueva es difícil, pero bueno. ¿Qué? Nada. Bueno, ¿qué hago? Ahí está la mamá. Pero vaya. Y la mamá le va a decir que tiene que volver un viernes. Lea. La mamá de la niña extraña de pelo. ¿Rara? Oh, lo siento. Linda, quiero decir, linda. Sí, esa niña es mía, ¿qué pasa? Bueno, ella le conté toda la historia. Entonces la niña está mala por eso. Sí, ella quiere que tú te disculpes con ella. ¿Disculparme? Nunca en mi vida me he disculpado con nadie. ¿Qué? Es raro, ¿no? Bueno, supongo que lo es. No me importa disculparme con ella, pero no creo que lo pueda hacer sola. Tal vez cause más malentendido entre las dos. Estoy comenzando a sentirme mal por ella. Tengo un mal presentimiento por esto. Pues me puedes acompañar mientras me disculpo con ella. Sabía que esto pasaría. Usualmente estamos juntas en este mercado los sábados. Y me quiero disculpar con ella ese día. ¿De verdad necesito venir? ¿Sabes? Preferiría no haberme involucrado en un problema familiar que no es mío. Sería muy feliz si vinieras. Realmente amo a esa niña, pero siempre... Pero ella siempre ha sentido lo opuesto. Creo que mi forma de comunicarme ha estado mala todo este tiempo. Bien, te ayudaré. Recompensa. Muchas gracias. El mercado, el sábado, que lo mantendré en mente. ¿A dónde vamos? Ahora vaya a el restaurante. No, la tienda de libros. ¿Para qué? Hablé con la chica del pelo rubio. Pues si todavía no somos famosos. ¿Te importaría que te incluya en el capítulo de esta semana de... Chicos carismáticos. Tú necesitas algo de fama. Ah, no, tú ganarás algo de fama después de que pues yo cubra. Este es, bueno, la parte del estreno de la revista. Así que, ¿quieres tomar el trabajo? ¿Sí?
Sí. Ok. Genial, entonces déjame tomar una foto. Claro. No, no necesito poner una foto sexy o algo así. Bueno, si estás dispuesto. Espera. Oh, ya casi nos toca. Gran trabajo, finalmente fue hecho. Aquí sí. Te entregaré las fotos cuando esté listo. Entregaré las fotos de en la revista de esta semana cuando estén listas. Aquí está una recompensa para ti. ¿Eh? ¿Solo 500 yenes? Bueno, te dije que no te podía pagar mucho. Bueno, supongo que lo hago por la fama. De acuerdo, vamos a casa. ¿En serio me hice hacer eso por 500 y por tan poquita fama? Pero la fama. Ve. Créame que la necesita porque más tarde le van a ofrecer un trabajo que solamente lo va a poder ganar si tiene mucha fama. ¿No se acuerda que lo perdimos? No. Empieza a subir canto. Oh, pero... Pero bueno. Ya va. Ya va. Hable con el del pelo... Hable con el del pelo... Negro. No soy un doctor de voz, pero tengo muchas conexiones con alguien... Que necesita uno. ¿Ya? Uh-huh. Ahora tienen que esperar a que sea más famoso para volver a hablar con él. Ve a ver si hay trabajos. No. Creo que no le ha salido ninguno todavía porque no le ha llegado ningún mensaje. Puede escoger si quiere adoptar al Shiba para empezar a darle de comer. Compre comida en el mercado, comida de perro, y empiece a darle de comer. Es una muy buena forma de bajar el estrés sin tener que dormir temprano. O sea, es una forma más efectiva que incluso dormir temprano, porque le quita todo el estrés. El Shiba estaba en... En la estación de cine, no, de películas de A y de TV. Eso. Gokov. Dale comida. Sé que está feliz por la comida. Podría venir mañana de nuevo. Ah, tiene que venir mañana de nuevo. Ahora. ¿Cuántas veces toca alimentarlo para adoptarlo? Como 6 veces. ¿Y ahora? Es que tiene varias opciones. Puede seguir subiendo características o puede empezar a perseguir a Shiba. Pero yo subiré características. ¿Qué subo? Yo subiría jueves subiría eso. Ya, subió mucho. Viernes 31. ¿Cuándo es que Chiva me da el número de él? Mucho después. Ay, ¿cuándo? No. Sensei le falta. Ajá, hoy es viernes, todavía no. Así que recuerde que mañana tiene que ir, así que... Hoy es... No sé si dormir temprano o... ¿Ir a dónde? ¿Quieres hacer otra misión? ¿Ir a dónde? Se puede dormir temprano en el sofá de la agencia. Puede trabajar en el mercado para subir el carisma y ganar dinero, pero dormir temprano en la noche. ¿Qué prefiere? ¿Y dónde me toca ir ahorita? Al mercado, ¿no? Sí. Nuevo trabajo. Comercial de ramen instantáneo. Uh-huh. Técnica 40. Y necesito ser amante de ramen. Ok. Pero eso, como el ramen en el restaurante. Sí. Ya. Ay, no. Ya no sabemos todo eso. Simplemente son cosas que uno tiene que aprender antes. Aparte de las estadísticas, gente. Son como características para poder interpretar.
Pero ya el primero Sí. marcado. ¿Cuándo es que era audición? El 8. Ah, así que viniste. Sí, tú me lo pediste. Y no puedo romper una promesa. Así que yo, ¿qué tengo que hacer? Trataré de disculparme ahora mismo por mi cuenta, por favor. Corrígeme si digo algo malo. Te odio, mami, te odio, 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 odio. Te buscaré un mejor juguete relleno, así que deja de llorar. Vino es un juguete relleno, es mi amigo, ¿cómo lo puedes tratar así? No es reemplazable. Te odio, mami, te odio. Niña grosera. Ayúdame. Supongo que es momento de que aparezca. Te odio, mami, te odio, devuélveme a Bill. Calma, calma. ¿Cómo puedes esperar que me calme después de lo que me dijo? Ella trata a Bill como un juguete cualquiera. Ahora. Estoy seguro que ella también se siente culpable de haber arrojado a Vi. No estás sintiéndose nada culpable. Ella dijo lo siento, ¿cierto? Pensé en comprarle otro juguete idéntico para animarla. Para ella, Vi es el único en el mundo. Comprarle otro no va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué debería hacer si comprar otro idéntico no va a ser suficiente? ¿Qué debo hacer? Solo dile que lo siente y admite que tú te equivocaste y que no lo volverías a hacer. Solo eso, no creo que esté satisfecha con eso. Ay, yo creo que si yo fuese papá sería así. Es exactamente todo lo que estaba diciendo todo ese tiempo. Solo quiero que te disculpes. ¿Eso es en serio suficiente? Promete que no me vas a botar a otro amigo amado. No importa qué tan sucios se vean para ti, son mis amigos. Ya veo. Lo siento, Yui, por botar a Vi. Prometo que no lo volveré a hacer. Bueno, disculpa aceptada. ¿En serio? Sí, pero hoy quiero comer bistec. Bueno, está bien. Problema solucionado. ¿Deberías darle privacidad? Debería ir a mi casa y ver mi colección de anime. Sí, hagamos eso. Para que recoger su recompensa. Y recuerda de luego hacer una clase de técnica. Y el ramen. Estaré esperando un buen resultado. Habla con la niña. Ya me contenté con mi mamá. Gracias a ti, creo. No es nada. No, no te ves tan feliz al respecto. Wow, así es un degre a esta edad. Bueno, espero que esa parte sundera se le quite cuando crezca. Finalmente he ayudado a los unos dos niños, finalmente puedo tener mi recompensa. Es tiempo de tener mi recompensa. Oh, ya escuché a los niños, los ayudaste, ¿no? Gracias, están muy felices ahora. No lo menciones. Bueno, tú deberías ser el que... yo. Tal vez lo debo haber hecho yo mismo, porque soy tan poco confiable.
Oh, no, ya vuelvo a estar negativo otra vez. Esperemos que no se olvide de la recompensa que me prometió. Ah, lo siento por hablar así de mí mismo. A mí mismo. De cualquier forma, aquí está la recompensa que te prometí. Oh, recompensa. ¿Qué es? ¿Qué es? No tengo mucho dinero, así que 3.000 yenes es todo lo que te puedo dar, lo siento. Ya. Todo este problema por solo 3.000 yenes, qué pérdida de tiempo. ¿En serio me hizo hacer todo esto por 3.000 yenes? Debo. Por favor, no te enojes. Te daré algo especial. Mira, un delantal. ¿Un delantal? Sí, lo puedes utilizar mientras estás cocinando y otras cosas. Lo compré hace varios días para mi propio uso, pero me terminó gustando más este que tiene conejitos. De cualquier forma, este es para ti. No cocino, ¿sabes? Pero espera, lo puedo usar en otras situaciones. Especialmente para jugar cuando esté desnudo. Jejeje. No puedo esperar la oportunidad para poder utilizar esto. Es tamaño L, ¿no? Me pregunto quién le quedará. Solamente hay dos personas en el juego que le quedan. ¿A quiénes crees que son? Talla L, ¿qué es? Talla L de largo. Ah, ok, entonces me imagino que por estatura Chiva y Chu, creo que es el de la mansión. Ah, y Tochan. ¿Ellos dos? Sí. Dale. ¿Qué pasa? No, no es nada, nada malo. Estoy. Muchas gracias por las recompensas. Y ya. ¿Cuánto tiempo vas? No sé, pero ya estoy esperando a terminar esto. ¿Cómo? Que siga para terminar esta parte. ¿Qué parte? Esta, lea. ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo va? Vamos una hora ya, por eso lo estoy diciendo. Intentamos terminar, lea eso. Sí que te gusta cocinar, entonces estoy muy feliz de que tengas este delantal. Cuidado de él. Sí, me encargaré muy bien de él. Listo. ¿Qué hacemos ya para terminar el día? Ah, ramen. Nathan, bla bla bla. Y no estás hablando que, pues, que nosotros éramos clientes habituales de ese sitio y todo eso. Pero que ahora se está comenzando a comportar mejor en el trabajo. Como era acá. Con eso aprenderemos ciertas técnicas y ramen. Y creo que eso también nos da otras cosas, ¿no? Nos baja el estrés, creo. No, solamente le da a Ramen. Listo. Y finalmente. Listo, gente. Espero que con eso les haya gustado. Tuvimos partes graciosas y cositos. Ya vamos avanzando. Ya estamos en febrero. Falta un mes. Usted me dijo que en un mes ya ganaré el teléfono de Chiva, ¿no? Creo. ¿Era marzo o era mayo? Ah, genial. En fin. Bueno, en fin, gente, espero que les haya gustado. Un nuevo trabajo. Estatus. Bueno, después miramos eso. No, espera, hagámoslo una vez porque luego cuando empezamos la siguiente parte después, en una semana o lo que sea, se me olvida que tomamos ese trabajo. Que no lo que teníamos que tomarlo. Pero solo puede tomar un Ah, trabajo sí, de vez, verdad. creo. Bueno, lo vamos a ir dejando entonces hasta acá, gente. Espero que les haya gustado. Nos veremos en una siguiente parte y no siendo más. Chao, chao. Chao.